Hola gente, soy Gamer Torpe y aquí estamos con un nuevo vídeo de los Sims 4. Sí, me lo he comprado porque no podía aguantarme más. Me lo compré en Origin, es el primer juego digital que me compro. No me gusta comprarme los digitales, pero estaba bien de precio comprándolo con las tiendas a 29 euros. Bueno, ha sido mi caprichito, ¿no? Y bueno, este vídeo va a ser un vistacito, o sea que va a ser mirarlo solo por encima del juego. Y yo quería proponerles que si les apetece, pues haría una serie ya de los Sims 4. Estaba pensando en hacer un reto, me habían hablado de uno llamado Legacy, en el que, bueno, tienes una serie de restricciones y tienes que conseguir no sé cuántas generaciones, una cosa un poco extraña. O alguno que me propongan. Pero si no apetece, pues entonces no lo haré. La verdad que solo lo he abierto para probar que fuera bien. He mirado así un poco por encima. Está muy guapo la manera de poder personalizarlo. Toma, tripón. Si le pinchas aquí en el cuerpo, puedes poner que esté muy musculado o nada musculado. Dios mío, el pobre. ¡Ay, qué miedo! ¡Uy! ¡Qué monstruo! ¿Y esto? ¿Esto para qué es? Uf. Vale, vamos a ponerlo esquelético. Tengo un problema de peso. Vale, pues con esto puedes controlarlo todo. La verdad que es una pasada la herramienta de creación. La vamos a ver así un poquito por encima nada más. Está muy muy guapa. El monstruo este no me gusta, pero bueno. De acuerdo, si le damos aquí podemos elegir que sea, por ejemplo, chica, que sea adolescente. Recuerden que en esta entrega por ahora no hay infantes, obviamente los van a agregar. Juventud, o sea, joven adulto. Le creció el pecho. Y ya de adulta, que no sé. Se puso cara de tonta. Más todavía. Y nada, vejez. Lo típico, a lo que nadie quiere llegar. Entonces esto podemos elegir las voces. Luego aquí podemos elegir el tipo de andar que queremos que tenga. Y se moverá de una forma distinta. Oh, de creída. Vale, aspiraciones, amor, dependiendo, por ejemplo, queremos que encontrara su amor verdadero y disfrutar de una vida plena en su compañía. O romántica total, quiere estar en el mercado y quedar con todo tipo de gente interesante. Vamos a darle a esto. Entonces descubres aquí, se te agrega un rasgo nuevo, dependiendo del que elijas, de la aspiración que elijas. Tenemos atrayente, los sim atrayentes tienen más éxito que los demás en las relaciones románticas. Aquí esto sería bastante parecido a los sim 3, pues elegir simplemente los rasgos que queremos añadir al sim. Mira, era un bicho maligno. Y nada, le damos al cuerpo. Aquí podemos elegir la ropa. Trae bastante ropa para hacer una versión base. Trajes de baño, que con la nueva actualización ya podemos hacer piscinas y demás. Le podemos poner tatuajes. Podemos incluso darle a la cara. Y si queremos, darle a modo edición detallada. Y fíjense, podemos cambiar por completo la forma de la cara. Vamos a poner cara de loca. Perfecta, estás preciosa. Estás estupenda. Así, así. Cara de loca absoluta. Podemos crear monstruos, ¿eh? Es muy, muy entretenido, muy interesante. Podemos crear aberraciones de la naturaleza, verdaderas aberraciones de la naturaleza. No, cariño mío, creo que el puente lo tienes demasiado pequeño. Bueno, y más allá de esto, no quiero tampoco hacer el capítulo entero enfocado a la creación de un sim. O de un bicho, básicamente. Voy a poner unas cejas así. ¡Oh, preciosa! Estás preciosa. Y las orejas, que se te vean bien. Así, orejuna. Tienes un perfil griego que me encanta. Pues nada, con el cuerpo es básicamente lo mismo. Le podemos quitar el pecho, subírselo o bajárselo, aumentárselo. Lo mismo con los brazos y con todo. Me gusta muchísimo más la manera de editar este sim, porque ves, notas más los cambios, ¿sabes? Es mucho más cómodo. Hombre, el trasero aquí, un poco extraño, pero bueno. Está muy guapo. Por ahora me ha encantado. ¡Uy! Como digo, podemos crear monstruos, lo cual, pues mira, es muy entretenido. Te digo, pues hasta el cuello, los hombros, es impresionante. Y la espalda creo que también podías, si venías por aquí, efectivamente. La ponías en plan vieja rara, o con todo subido. Peinados también ha traído bastante más de los que yo me esperaba para un juego base de los Sims. Todos sabemos lo que nos vamos a esperar en los Sims. Dios, qué miedo. Bueno, creo que después de haber creado este monstruo, ya del modo edición... Nada que sea demasiado reseñable aparte de esto. Bueno, pues he optado por coger un sim de estos predeterminados que le das al azar y ya te salen. Vamos a jugar hoy con Rosita la hortera. Hortera yo creo que llevaste, no estoy segura, pero yo creo que sí. Así que nada, le damos ya a jugar. No, porque tengo que elegir aspiración. Bueno, fortuna simplemente. Barón es una mansión fabulosamente rica, venga. Rosita tiene ganas, tiene sed de poder.
La vamos a poner que sea una segura de sí misma, un poquito guarra y mezquina. Venga, lo vas a tener todo, Rosita. Ahora le damos a aceptar porque creo que ya estaría todo. Sí, todo listo para guardar esta unidad en tu biblioteca y empezar a jugar. Sí. No sé muy bien cómo crear una partida completamente nueva porque creo que ahora me va a llevar a la partida que empecé ya yo con el sim de prueba, efectivamente. Ah, pues no. Pensé que no, pero al darle a la partida nueva en el menú del principio, sí me ha creado la partida nueva. Así que ahora nosotros vamos a poder elegir si queremos jugar en Willow Creek o en Oasis Spring. Vamos a probar Oasis Springs, por ejemplo. Y tenemos que elegir un lugar donde poner a esta señora a vivir. Los que están en verde son los que puedo permitirme. Alojamiento, 17.000. 17.000, 18.000, venga, Villa Gabe, que tiene un nombre bastante horrible. No puedo, creo que no se puede ver desde aquí. Una pena, eso está bastante guapo en los Sims 3, pero bueno. Villa Gabe, la hortera, casa de la hortera, qué bonito. Se puede poner, decir que se puede cambiar la manera de ver la cámara, o sea, de moverte. Se puede poner como la de los Sims 3, lo que yo solía jugar con el ratón invertido, entonces ahora mismo me está costando un poco hacerme con la cámara, pero bueno. Está bastante guapa. Rosita la Hortera, ¿qué vas a hacer? Leer el origen de los unicornios. Claro, tienes que distraerte con ese nombre. Tiene una pinta la pobre. Entonces, si venimos por aquí, lo que no me gusta mucho es que las necesidades tengas que abrirlas para saber cuáles tienes. Pero bueno, aquí tendríamos la simología. O sea, las cosas que tiene. Segura de sí misma, guarra, entendida en los negocios y mezquina. Esto sería el inventario. No tenemos nada, somos pobres. Las relaciones, no conocemos a nadie. Las habilidades, no, somos unos inútiles y esto es el trabajo. Vamos a darle a buscar empleo. Ah, por el móvil, anda, qué útil. Ahora también hay que decir que la cola de acciones se pone aquí a la izquierda. Está bastante bien. Sobre el rendimiento, a mí me va muchísimo mejor que los Sims 3 y lo tengo al máximo. O sea, el gameplay siempre de los Sims me queda que ustedes se la pasan viendo paredes, porque no sé moverme. Como decía, lo tengo todo al máximo. Vale, Rosita, querida. Para ganar pasta, ¿qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer? Te vamos a hacer gurú de la tecnología, venga. ¿Quién necesitaría la Uni con unas dos programadoras como las tuyas? La oportunidad está ahí, al alcance de tu mano. Y tú y ese gran coco que tienes, estáis listos para aprovecharla. Ramas profesionales, jugadora de ciberdeportes y emprendedora. Emprendedora. Pues vale, vamos a aceptarlo. Rosita es ahora operadora de chat online en ocio tecnológico. Lleva, llueva o truene, empieza el martes a las 10. Vale, Rosita la hortera. ¿Qué día soy? ¿Qué es esto? Ah, no, no, yo no quería construir. Todavía no vamos a meternos con eso. ¡Ah! ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de aquí? Modo de vivir, de acuerdo. Tengo que hacerme yo a esto. Vale, pues Rosita la hortera, ¿qué te parece si nos vamos a dar una vuelta? Sobre la libertad. Comentar que es una mezcla de los Sim 2 y los Sim 3. El de los Sim 3 tiene que puedes seleccionar a este personaje. De hecho, puedes ir hasta aquí. Pero, por ejemplo, puedes abarcar una zona bastante grande de lo que viene a ser el mundo. O sea, puedo venir por aquí y vamos a presentación amistosa. Pero si quiero visitar otro solar, aunque sea este que está aquí enfrente, tengo que ir en coche. O sea, realmente no vas en coche, sino que desaparece tu personaje. ¿A dónde vas, piba? Si te dije que saludaras a esa que iba por allí. Rosita la hortera, ¿de qué vas? No, no la entiendo. En fin, tenía ganas de darse una vuelta. Entonces, creo que es una mezcla de eso, de los Sim 2, porque necesitas un coche para ir a todas partes, y de los Sim 3, porque aún así tienes cierta libertad para ir por la calle. Recordemos que esta es la, bueno, la expansión iba a decir, este es el juego de las emociones, son lo más importante aquí. ¡Hala, qué mona esta chica! Dios, si la comparamos con la pobre Rosita, sale claramente perdiendo. Entonces, estos son los deseos que tiene. Rebuscar en la basura, muy fina, sí señor, y ganar 500 y meliones. Vale, eso ya lo ganarás el martes, que creo que es cuando tenemos que ir a trabajar, a ver qué dice por aquí. Efectivamente, trabajamos de martes a sábado. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Pillería. Asustar, mentir sobre profesión en mi fiesta. Iniciar un rumor absurdo. Engañar con electriz a mano. Venga, venga. Vamos a ser malas, vamos a ser malas. Pillería. Luego le vamos a dar malas noticias. Falsa. Y luego vamos a iniciar un rumor absurdo.
Anda, y se ríe todo, le hice gracia. Yo le partía la cara, pero bueno. Habilidad pillería adquirida. Te permitirá engañar con electrizamanos y realizar varias interacciones más de pillería a medida que aumente su nivel de habilidad. Si andas desbloqueando nuevas interacciones de pillería, ¡qué guapo! Habilidades sociales. Los cinco en este rango se ponen contentos cuando le dicen mezquindades a otros Sims. Vale, vamos a hacer algo de la habilidad mezquina. Vamos a burlarnos de ella. A ver si eso también le cae bien. A ver cuánto aguante tiene. Oh, creo que se ha truncado nuestra amistad para siempre. Tía, no chates mientras estás hablando conmigo. ¡Un respeto! Vale, pues vamos a buchearte. Dios mío, que no me hago con la cámara. Vamos a lanzarle la bebida. Tenemos que tener una enemiga en todas partes, ¿eh? Y debemos entender que tu madre es una llama. ¡Toma, jugo de tomate en la cara! La pobre creo que se ha cansado. Y se ha pirado. Normal, normal. Bueno, pues vamos a aprovechar. Hombre, si se fijan, esto se ve todo difuminado, no me había fijado. Bueno, no está mal, no está mal. Esto mejora el rendimiento bastante. Vale, cuando alejamos mucho la cámara nos sale esta lupa, desplazarse. Y si le cliqueamos, ahora sí se supone que nos llevaría a lo que viene a ser el mapa del pueblo, del barrio. ¿Qué sería este? Entonces, ¿qué sitio podríamos ver? Esto es la siempre sedienta, el bar, un pub y un museo. ¡Anda! Vamos a ir a ver al pub primero y a lo mejor lo vamos al museo. No, no vamos a ir con la enemiga. El destello solar. ¡Oh! Otra cosa que me gustaría comentar para el que no lo sepa es que puedes cumplir logros. No recuerdo ahora muy bien dónde estaba. Logros, aquí, efectivamente, en el menú. Tu personaje puede ir cumpliendo logros, acontecimientos, o sea, ganar una valoración en oro en todos los acontecimientos sociales y demás. Y supongo que esto será como lo de la Xbox, o sea, tener puntitos por tener. Me pareció algo curioso, que así que comentar. Vale, pues estábamos en el pub. ¿Qué es esto, el pub? Esto, o sea, el pub es esto de aquí, este cuchitril. Vale, aquí a cualquier cosa la llaman pub. No, vale, que tiene una planta alta. Claro que sí, vale. Vamos a venir al camarero y vamos a pedirle un aperitivo, venga, por ejemplo. Dios mío, la cámara. Está aquí charlando con la vieja esta. Vamos a ver qué tal vamos con las... Uy. Hambre, pues sí. Y se vienen a pedir las papitas. Lo del tiempo es igual que en los otros Sims. Con las teclas, con los botones 1, 2, 3 y el 0 puedes parar y mover el tiempo a tu antojo. Ah, mira, ya me dio las papas, Jesús. A ver cómo comen aquí los Sims. ¡Oh! ¡Qué aroma tienen las papas fritas de bolsa! ¡Oh! Aquí saben disfrutar de todo. Otra cosa nueva que tienen estos Sims es que puedes hacer muchas cosas a la vez. Si bien es verdad que en los Sims 3 ya podías hablar mientras estabas sentada, aquí puedes hacer muchísimas más cosas a la vez. Por ejemplo, ahora vamos a ser graciosos, a ver si se atraganta y se muere, por probar. Y vamos a contar chiste de mimos. Ah, o sea, ¿qué va a ser, la payaso o qué? Mira que yo quiero pedir otra bebida, ¿eh? Bueno, una bebida. Vamos a pedir una bebida. Anda, zumo con hielo, dulzor amargo. Este, me gustó el nombre. Vale, como ven, estaba haciendo el chiste de mimo. Habilidad adquirida, comedia. ¡Hala, qué guapo! ¿Puedes contar chistes en un micrófono y escribir chistes en un ordenador? ¿Hay un micro por aquí? Sí, mira. Vale, por aquí vemos que tenemos algunos instrumentos. Me encanta que hayan añadido de nuevo el violín. Es un instrumento que me gusta. A ver. Contar chistes. Vamos a contar algún chiste, a ver qué tal. No te gastes el dinero y pasa a hablar con esa gente. No te mezcles con gentuza. Venga, Rosita, haznos reír a todos. Ah, mire, va subiendo la habilidad de contar chistes. Interesante, interesante. Lo que no sé es cómo será el tema de la comida. Creo que va a ser como los Sim 3, pero me gustaría que volvieran a los Sim 2. Tengo muy buenos recuerdos de cuando iba al Club Cripta Nocturna, pedía una mesa y me sentaba ahí a comer. Ese era muy gracioso. Me gustaría que eso lo volvieran a hacer. Rosita, nadie te está haciendo caso, tía. No tienes gracia ninguna. Pero ninguna. Toca el violín a ver qué tal se te da. Practicar. Deja ya eso. Anda, deja de hacer el ridículo. Ten un poquito de vergüenza.
La verdad es que va muchísimo más fluido. En los Sims 3 ya yo estaba acostumbradísima a que se me trabara todo el rato. Sácate el arco de la nada. Habilidad adquirida, violín. Me gusta esto de que vayas adquiriendo las habilidades, ¿eh? O sea, que te lo vayan diciendo es como más, no sé. Me gusta más que como estaban los tres. Bueno, hoy definitivamente no es el día de Rosita. Al menos no para ser una entidad pública, para dar el cante, es mejor que pare. Y vamos a ir a ver el museo, que tengo curiosidad. Dios mío, la cámara. Tengo curiosidad por ir a ver esto. Visitar el museo. Pantalla de carga, o sea, ni siquiera sale del sitio. En verdad eso me gusta porque era una tontería tener que estar caminando, a veces se quedan trabados y te acabas desquiciando. Vale, pensé que el museo era esto. Digo, ¿esto es museo? ¿Esto es museo? Anda, mira, esto es una. Ver. Es una armadura. Está aquí pintando, tan a gusto. Bueno, mira, puedes venir al museo a pintar, a mejorar la habilidad de pintura. Y a mirar cuadros, básicamente. Pues no, no tiene nada interesante. Vale, pues ahora creo que lo que vamos. ¿Esto qué es? Esto aquí, esta construcción. Aquí obedece. Bueno, pues creo que lo que vamos a hacer es volver a casa. Que para eso había que darle. Le damos clic a ella. A ella he dicho. Y le damos a irse a casa. De acuerdo, entonces vamos a ver un poquito la construcción. Antes que nada querría también comentar que han quitado el servicio de periódicos y, por ejemplo, los bomberos o la policía. Pero yo he leído por ahí que es posible que lo añadan en otras actualizaciones como las piscinas. Voy a ver si los trucos se pueden poner, efectivamente. Y si Mother Lode sigue funcionando. Genial. Pues, edito completado. ¡Qué difícil! Yo no suelo usar trucos, pero claro, como ahora vamos a simplemente ver esto. Control C. Vale. Como ahora simplemente va a ser ver la construcción, aunque va a ser un poquito incómodo, porque no controlo bien lo que viene a ser la cámara. Pero vamos a verla así por encima. Como decía, han quitado esos servicios, pero yo pienso que los acabarán poniendo. Entonces, el modo construir. Hay elementos para la construcción como habitaciones, paredes, tal y demás. Lo han tocado un montón. Ahora tú puedes, por ejemplo. Que sí. Que a ver. Que sí. Puedes cambiar una habitación entera, por ejemplo. Tenemos el dormitorio. Fíjese, aquí tenemos el mapa de la casa y todo. O sea, las cosas determinadas. Habitaciones prediseñadas. Me he puesto un poquito más de dinero. Y elegimos, por ejemplo, dormitorios. Y vemos uno así que nos guste. ¡Oh! Este es de señorial. Este es muy señorial, ¿eh? Comprar habitación. Entonces la compramos. Y la ponemos, por ejemplo. Por ejemplo, aquí. Zasca habitación. Si se fijan, aquí tenía como una ventana y se ha quitado automáticamente. Y de hecho, podemos nosotros ahora redimensionarla. Si queremos. ¡Uy! ¡Mira qué pasada, por favor! Podemos tirar de las habitaciones y se cambian con el papel de pared, las puertas y todo. ¡Ay, Dios, qué maravilla! Podemos ampliarla si queremos por aquí. Mira, ya acaba de quitarse el sofá, mejor no. Esta roja misma, yo qué sé. Compramos la habitación, que tampoco salen tan caras, la verdad. Y la ponemos por aquí. La verdad que está muy bonita esta cocina. La hacemos un poco más pequeña. ¿Puedo hacerla más pequeña? Sí. De hecho, puedo. Sí, puedo eliminarla del todo. Irme la comiendo, vale. Vamos a dejarla así. Creo que está bien. De acuerdo, pues ahora vamos a mirar construir y vamos a darle aquí a habitaciones vacías y paredes. Podemos elegir paredes ya de un estilo determinado. También cercos. Esto sí que va a ser útil. Vamos a venir por aquí a ver qué es esto. Ah, esto es para hacer un porche. Un porche o una glorieta o algo del estilo ese. ¡Anda, qué gracioso! Puerta de estantería de percepción. Siempre se ha pensado que leer es un modo de escapar a nuevos mundos. No podría ser más cierto en este caso. Usa esta puerta de estantería para disimular la entrada a tu estudio y poder disfrutar un poco de paz y silencio. Y se desbloquea alcanzando el nivel 10 de la profesión de escritor. ¡Qué pasada! Yo quiero esa puerta. O le doy a suprimir. Vale, lo selecciono y le doy a suprimir y se elimina el tejado. Vale, pues ahora que ya tenemos hecha una segunda planta, a lo cutre, subiríamos otra planta más y aquí es donde haríamos la piscina. Para lo que yo quería hacer. Por ejemplo, así. Y así. Bueno, siempre le podemos pegar cristales. Podemos incluso poner las ventanas por habitación. En lugar de. Si lo seleccionamos aquí, se pondrían automáticamente
por habitación, quedando de manera simétrica. Esto me encanta. Reborde, fuente, por ejemplo, vamos a hacer una fuentecita, qué sé yo, así. Seleccionamos la fuente y le damos. Vamos a poner de estos por los lados. Y esto supongo que sería la decoración, efectivamente. ¡Anda! ¡Y sale el agua de color rosa! ¡Qué bonito! Bueno, pues creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí. Como comentario final, decir que me está gustando muchísimo este juego. La manera de construir es, en mi opinión, mil veces mejor que la de los Sims 3. Creo que han vuelto un poco al estilo de los Sims 2 y eso para mí es una mejora bastante grande. El juego me va genial en el ordenador, mi ordenador chatarra y con los gráficos en ultra. Así que nada, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno...